desde Tijuana a Yucatán, o desde Chiapas a Mazatlán. Los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CNT, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CNT, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. Vamos por el CNT, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. De la educación, pues nos da mucho gusto darles la bienvenida a este octavo programa de tu programa Causa Magisterial. Como sabes, este programa es un programa especializado en el entorno educativo, en el entorno político, sindical, y tiene como finalidad pues estar acordes al acontecer nacional en materia educativa. Entonces, pues me da mucho gusto darles la bienvenida, les agradezco la atención. Soy Eduardo Grajales, conductor de este programa que transmitimos en Facebook Live a través de nuestra página en Facebook que se llama Causa Magisterial. Nos puede seguir todos los jueves a las 7 de la noche. Y bueno, como has podido constatar, hemos estado analizando una serie de temas muy relevantes. En nuestro ámbito analizamos la semana pasada el papel de la mujer en el magisterio nacional, analizamos también el impacto que va a tener en la economía este conflicto bélico internacional vigente, entre otros temas que tienen que ver con la democracia sindical y demás. Y bueno, el día de hoy tenemos de la misma manera un super programa y también un super invitado, ¿no? Entonces, tenemos el día de hoy un tema por demás importante que tiene que ver con una realidad que todos los días palpamos, que todos los días vivimos, que todos los días sufrimos como ciudadanos y también como maestros, que es este tema de los valores, de la falta de práctica de los valores en la sociedad. Y bueno, cómo esto se ha expresado pues particularmente en conductas violentas. Tuvimos el caso recientemente de este hecho muy lamentable en un partido de fútbol en la ciudad de Querétaro, que planteó muchas interrogantes, ¿no? Por ahí escribía un artículo donde reflexionaba sobre qué es lo que está pasando en las emociones de las y los mexicanos, qué es lo que está suscitándose en las escuelas, en el sentido del preguntarnos por qué no estamos formando de la manera adecuada o como se esperaría esta arquitectura emocional en las niñas y niños que posteriormente se convierten en nuestros jóvenes, en nuestros adultos que conforman y hacen este país. Y bueno, justamente ese tema es el que vamos a analizar hoy, los valores en la construcción del sindicalismo magisterial al que aspiramos. Y vamos a partir desde la realidad cotidiana, vamos a analizar también este tema de los valores en las escuelas y vamos a analizar también el papel de la formación en valores del magisterio y de cómo el magisterio transmite o contribuye a la formación en valores pues de las y los estudiantes mexicanos. Y para eso te hemos preparado una cápsula muy interesante que te voy a invitar a verla, porque ahí discutimos y analizamos brevemente el tema que vamos a tocar con nuestro ponente del día de hoy. Adelante, por favor.
Para comprender estos tiempos de fragilidad política, social y económica, es necesario tener una vigorosa fuerza ética y moral que nos permita afrontar una realidad complicada en la que abunda una desvalorización del ser humano. Por ello, como maestros, es necesario reflexionar profundamente sobre lo que tenemos que hacer en dos tareas fundamentales. Primero, sobre la tarea educativa, donde involucremos a todos los actores a contribuir para lograr que la educación mexicana se fortalezca. Y segundo, el papel de nuestro sindicato, desde el cual construyamos juntos una nueva organización magisterial, democrática, transparente y que rinda cuentas. Desde esos dos ambientes, abonaremos a la construcción de una nueva escuela y una nueva realidad, donde nos formemos en valores que promuevan la equidad, el respeto a la diversidad, la inclusión, entre otros. El programa de hoy nos brinda la oportunidad de discutir de manera colectiva esa crisis ética que padecemos y a la vez de analizar propuestas que nos inviten a vivir diariamente en valores en todos los sectores sociales, como ciudadanos, como maestros y como padres y madres de familia de las nuevas generaciones. Estamos. Bueno, pues este es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Antes me gustaría hacer un paréntesis para comentarte que en últimos días hemos tenido problemas con las conexiones a internet aquí en la zona donde estamos transmitiendo y es probable que haya inconsistencias en la transmisión. Si esta situación se presenta y se vuelve muy complicada, te pido de favor que nos estás escuchando, coméntanoslo por favor para que hagamos los ajustes técnicos, detengamos un momento el programa y regresemos, ¿no? Mientras tanto vamos a continuar, pero a la audiencia que ya nos escucha de Ciudad Victoria, de Monterrey, Nuevo León, de Mérida, Yucatán, de aquí del estado de Chiapas, entre otros, si hay alguna problemática, por favor te pediría que nos reportes esta situación. Entonces, estábamos en el tema de los valores, en la construcción del sindicato magisterial que buscamos consolidar. Y para esta ocasión tenemos un invitado muy especial, es un académico muy prestigiado, tiene una trayectoria muy importante en el ámbito académico, en el ámbito educativo. Y bueno, qué mejor que te lo presentemos a través de la siguiente cápsula. Entonces, te invitamos a ver la siguiente cápsula para que conozcas a nuestro invitado de hoy. Maestro José Enrique Rendón Ortega es licenciado en psicología y filosofía por la Escuela Iberoamericana. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica, una maestría en formación docente y tiene una especialización en psicoterapia musical por el Instituto Mexicano de Psicoterapia. Ha sido ponente del diplomado Pruebas Psicométricas y Proyectivas de la UNAM, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y coautor de 3 libros de comunicación humana y miembro fundador del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Y bueno, pues, como te hemos venido comentando, tenemos un programa muy especial y bueno, pues ya conoces a nuestro ponente del día de hoy, es un excelente amigo con el que hemos tenido la oportunidad de congeniar en varios proyectos. Y bueno, he de confesar también, y platicábamos previo a la charla del día de hoy, que yo he sido un fan de uno de los programas que él ha desarrollado con mucho éxito, que se llama El Diván del Búho. Y bueno, pues te invito a que conozcas este proyecto de Enrique, que es un proyecto muy interesante, donde se abordan temas de índole filosófica, psicológica, muy interesantes. Bienvenido, Enrique, es un gusto tenerte en Causa Magisterial. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Pues encantado de que me hayas invitado. Y bueno, pues
Enhorabuena por este programa. Pues, como has podido observar, el programa del día de hoy tiene que ver con un tema que, bueno, es una de los elementos clave de tu profesión, que es la filosofía, como son el tema de los valores. Y bueno, para ir, digamos, contextualizando la situación, el tema del día de hoy, me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, bueno, como filósofo y desde una perspectiva ética, ¿cómo percibes tú la realidad que estamos viviendo en la actualidad los mexicanos? ¿Están creciendo los disvalores o se están dejando de practicar los valores? Bueno, aquí tendríamos que empezar a definir qué sería un valor o qué sería un disvalor. Quizás lo podemos entender como, no sé si te refieres a la falta de valores, ¿no? O valores negativos. A la filosofía le interesa mucho el estudio de los valores morales. Habría que distinguir que podemos tener valores económicos, valores culturales, valores sociales y valores morales o éticos. Tratando de poner un poco en contexto hacia tu pregunta, bueno, si los mexicanos estamos en una crisis de valores o no, yo creo que siempre hay crisis en este sentido. O sea, no es que estemos peor ahora que antes, ¿no? Al final de cuentas, los valores desde la filosofía moral, que sería como la parte de la filosofía que estudia esto, son resultado de una reflexión y meditación personal. De aquí habría que hacer una distinción entre lo que sería la moral y la ética o filosofía moral. La moral son las costumbres que tenemos cada uno de nosotros y que nos dictan normas y pautas de comportamiento que son entendidos como buenos o convenientes o como malos y no convenientes. Entonces, todo el mundo en este sentido somos morales porque tenemos una serie de costumbres que nos ayudan a convivir. Pero cuando yo hago una reflexión de esos valores morales y me pongo a pensarlos por medio de mi razón, deja de ser una actitud moral para convertirse en una actitud ética. Es decir, la ética implica una reflexión del sujeto por medio de su razón para ver si ese valor con el que se maneja es adecuado para él o no. Entonces, la persona ética es la que se otorga a sí misma valores, resultado de una reflexión personal y en conjunto con otros que están pensando en qué es lo bueno y qué no es lo bueno. En este sentido, la ética, nada más para acabar con la idea, nos diría que la ética es la ciencia que estudia la bondad y maldad de los actos humanos. Entonces, hay valores como mexicanos, y si hay disvalores o hay valores negativos también. Entonces, digamos que estamos precisamente en esa pugna. Ahora, bueno, para redondear más la pregunta, entonces, ¿cómo explicaríamos o cómo te explicas tú esta realidad que estamos viviendo, que es muy drástica, que es muy cruda, ¿no? O sea, hay una normalización de la violencia, hay un recrudecimiento de la misma, incluso también ya se habla de esta apología del delito, ¿no? De que, bueno, ya se disculpa, se justifica. Y ya se ha vuelto una realidad cotidiana en nuestra vida diaria, en las escuelas. ¿Cómo, de qué manera explicar esta situación que estamos viviendo? Bueno, hay muchas aristas por las que podemos tratar de entender qué es lo que está pasando. Pareciera ser que ahora, bueno, hay un concepto que no es del todo como muy claro, pero es el de la posverdad. Y la posverdad es de estar diciendo algo tantas veces, aunque no sea cierto, pero que alude a una parte emotiva, que la gente acaba creyéndolo como algo cierto. Esa es como una primera parte. Los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en esto. De tanto decir algo, creemos que es verdad, nada más porque lo dice la televisión, porque lo dice internet, porque lo dice cierto medio, la gente da un valor en automático de verdadero o de cierto a una nota, por ejemplo. Entonces, es el poder, digamos, como de los más media que han
influido mucho en esta situación. Y en otra, bueno, también, y yo quisiera aunarlo también a esto, no sé si te acuerdas que en el sexenio de Fox hubo toda una política en la educación para quitar las materias de filosofía de la educación media y de la educación preparatoria, fuera la ética, fuera la lógica, fuera la historia de las doctrinas filosóficas, porque precisamente son materias que ayudan a los sujetos a pensar y a ser críticos. Entonces, hay una cuestión de sistema político un tanto perverso que decía, bueno, no pongamos esas materias porque la gente va a pensar. Y lo que menos queremos en un sistema así es que la gente piense. Entonces, creo que también hay una parte también política. En su momento, el Observatorio Filosófico de México dio la batalla para que las materias de ética no se quitaran de los currículos de la enseñanza secundaria y de bachillerato. Entonces, si uno le quita esa herramienta, porque lo que es lo que da la filosofía, la ética y la lógica, habilidades de pensamiento para darle sentido y problematizar la realidad y analizar. Pero lo que menos quiere un sistema corrupto es que la gente cuestione las cosas, sino más bien que las reciba de una manera pasiva. Y esto me lleva a hablar de esta educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire. O sea, lo bancario es como lo que se te va depositando y punto. A diferencia de una educación que ayude a la gente a salir de la opresión. De ahí, de esta gran obra de Freire que se llama La pedagogía del oprimir. Entonces, son como algunas ideas que me vienen ahorita para intentar responder tu pregunta, Eduardo, que estoy seguro que no la voy a responder del todo porque creo que es un problema muy complejo. Ok, o sea, dentro de esta complejidad vamos a entender que todos tenemos un papel, ¿no? O sea, por ejemplo, los medios de comunicación, digamos, con este amarillismo que en algunos casos o el exceso de la nota roja pues ha normalizado. Por otro lado, también un factor político, ¿no? O sea, algunos hierros que ha tenido la gestión educativa en México, como esto de cortar de tajo materias tan importantes como el civismo, la filosofía, ¿no? Entre otras. Pero ya que estamos en ese terreno, ¿cuál es el papel entonces de la escuela y tanto las responsabilidades que se han obviado desde la escuela como estas responsabilidades que tendría que retomar la escuela para contribuir a modificar un poco este panorama? Porque si bien es cierto, todo inicia desde ahí, o sea, la formación surge de alguna manera desde la escuela, ¿no? Sí, definitivo. Y aquí me remonto a los griegos. La función de la escuela sería fomentar buenos ciudadanos para la polis, para la ciudad, en este caso para el país o para la nación. Eso sería como una de las funciones de la escuela, independientemente de difundir currículos académicos en ciencias naturales, sociales, es decir, en todas las ramas del conocimiento. Pero aquí también hay otra cosa bien importante, Eduardo. Sabater habla de la primera educación o la primera formación que no la da la escuela, la da la familia. La primera socialización le llama Sabater. Y cuando entonces el niño llega a la escuela, ya llega con ciertas cuestiones positivas o negativas de esa primera socialización. Entonces eso también es algo que de repente dejamos de tomar en cuenta, que los primeros valores se absorben en el seno de la familia o de quienes hagan esa función antes de que llegue la escuela al sujeto. Un dato, que cuando un niño llega a primero de primaria, previamente ya trae cerca de 2.000 horas de televisión o ahora de internet. Es decir, la escuela va atrasada en el sentido de que los sujetos cuando llegan al entorno escolar ya han tenido una serie de elementos de los medios que los han bombardeado con un chorro de información. Y entonces la escuela en este sentido está en desventaja en cuestión, digamos, como de contenidos o de situaciones que presentan a los niños, por ejemplo. Pero ahora, o sea, en este planteamiento que haces, entraríamos, digamos, como en una paradoja de qué es lo primero, el huevo o la gallina. Y lo planteo porque esos padres de familia que tienen la responsabilidad de formar los primeros valores, previamente también fueron alumnos o estudiantes. Entonces, ¿dónde empieza
por dónde iniciamos en esta situación, no para encontrar responsables, sino para ver cuál es el papel que tendríamos que estar jugando cada uno, porque el maestro dice, no, pues es que yo no soy responsable de educar y de formar al niño. Y hay otras corrientes que dicen, no, es que es el maestro el que tiene que formar o reformar al estudiante. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que aquí la responsabilidad es de todos. ¿A qué me refiero? A maestros, padres de familia, medios de comunicación, empresas, gobierno, es decir, a todos los ciudadanos que comprenden una sociedad, porque la actitud ética no le toca a un sector en especial, le toca a cada ser humano por el simple hecho de serlo. Por eso es una gran responsabilidad ser padre, o ser maestro, o ser tutor, o ser comunicador, o ser académico, porque, lo voy a decir como claro, no podemos vivir sin valores, es decir, siempre hay valores. El problema es si ese valor nos ayuda a ser mejores personas o no, al final de cuentas. Y la pregunta entonces ahora sería, ¿estamos siendo mejores personas o no lo estamos haciendo? Porque tú planteaste la idea originalmente de que esta crisis pues ha sido algo que viene históricamente en la construcción del ser humano, pero por lo que planteas también, yo comprendo que hay una crisis sistémica donde el padre de familia no está tomando sus responsabilidades, algunos maestros no la están tomando, el ciudadano de a pie tampoco la toma, las autoridades tampoco la toman, y bueno, el resultado final es justamente esta pregunta que te hago, ¿estamos siendo mejores seres humanos o no? Yo diría que unos sí están siendo mejores seres humanos y otros están siendo peores. O sea, hay un problema estructural. No es nada más una cuestión meramente de relaciones interpersonales, sino de la estructura social que compone y económica que compone a un Estado o a una nación. Entonces, por ejemplo, esta situación de pandemia de la que venimos saliendo, yo vi que sacó dos cosas, lo mejor de las personas y también lo peor. Entonces, cuando decimos estamos mejorando todos como sociedad, yo diría que no. Pero si diría la sociedad está peor que antes, también diría que no. Sino, más bien, depende de la forma en cómo cada persona, cada sujeto se otorga a sí mismo lo que llamaríamos un horizonte axiológico, si me permites la palabra. El horizonte axiológico es el cúmulo de valores. La axiología, a su vez, es una rama de la ética que se encarga exclusivamente del estudio de los valores. Ahora, recaigamos en este elemento que tú planteas que tiene que ver con esta, digamos, matriz axiológica o esta cadena de valores que se deben observar en conductas en el día a día. En el maestro de la educación básica, de la educación superior, ¿cómo podrías hacer un análisis sobre los valores que están demostrando ellos en sus prácticas cotidianas? ¿Qué perspectiva te da? Esa es una pregunta muy, muy linda, porque uno podría decir, no, que el maestro hable de honestidad o que hable de cualquier otro tipo de valor, pero el valor se da en el día a día. ¿Qué tanto ese maestro llega temprano a su clase, la prepara? ¿Qué tanto está interesado en el desarrollo de sus alumnos o en los padres que quiere platicar con alguno de ellos? Es decir, los valores no se enseñan, se pueden enseñar conceptualmente, pero eso sería un conocimiento que se llamaría de Verstand, es una palabra alemana, Verstand, lo captamos el concepto. Pero lo importante es la Vernunft, que es un conocimiento más de tipo holístico, intuitivo, y que es meramente vivencial. Entonces yo puedo hablar de puntualidad, pero si no llego temprano a mi clase, entonces me estoy contradiciendo en el valor de la puntualidad. Es decir, el maestro en su día a día tendría que, con su ejemplo de vida, transmitir esos valores, porque aparte los valores se transmiten de una manera muy vivencial, muy holística, muy intuitiva. Entonces, creo que en la vida cotidiana sería esta parte. Ahora, yo quisiera plantear esto de cómo estamos observando a los maestros. ¿Se les está valorando realmente o no se los está valorando? Pero también poner de manifiesto
digamos, esta evolución que ha tenido el maestro a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que había una clase de maestro allá por los primeros años de 1900 que se expresó muy bien en una película que se llamó Simitrio. Yo considero que la has visto. Y Simitrio planteaba un maestro que era, como tú lo describes, muy puntual, muy disciplinado, que se preocupaba por la comunidad, por los estudiantes, pero justamente con el paso del tiempo y a la llegada del neoliberalismo, que ahorita lo vamos a tratar, el maestro parece que se fue desvirtuando, parece que fue perdiendo este sentido de vocación, de formación de las nuevas generaciones, y ahora tenemos otro maestro que, a juzgar por algunas estadísticas, sobre todo en el sexenio anterior, que la estuvieron promoviendo mucho en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se veía un maestro como un maestro totalmente irresponsable, como muy alejado de su práctica educativa y más interesado por una cuestión netamente económica en su trabajo. ¿Qué me podrías comentar de esto, Enrique? Mira, yo creo que siempre los estereotipos son dañinos, ¿no? Este estereotipo del maestro que estaba nada más interesado en su plaza, en su categorización. Si bien puede haber casos así, el problema es que se hizo como un estereotipo de que así era el maestro en México. Y yo pienso que no necesariamente. Los estereotipos hacen mucho daño. Y eso es un tema mucho que ven los psicólogos sociales. ¿Por qué hay un estereotipo? Especialmente porque tiene un trasfondo de tipo político, por ejemplo. Entonces, yo no creo que eso sea lo común en los profesores. Los maestros también están buscando cómo mejorar su práctica docente, cómo tener mejores estrategias para estar en frente a aula. O si yo veo muchos maestros que están haciendo incluso maestrías y doctorados en educación, cosa que no era común hace 40 años. Esta película que mencionas es de 1960, o sea, ya tiene sus años. Sí, es correcto. Sí, y fíjate, ahorita voy a permitirme leerte unos comentarios. Ya tenemos alrededor de casi 70 personas conectadas en este momento. Y nos dice Jorge Corte Domínguez, dice, urge un proyecto educativo donde se vea la voluntad real de construir un nuevo pensamiento y se ha tomado un nuevo pensamiento, dice, y se ha tomado en cuenta el sector magisterial de manera integral. Dice Candelaria Cande Guián, dice, excelente programa de mucho interés para la sociedad. Todos estamos inmersos en este gran tema de los valores. Nos comenta por acá también Lorena Elizabeth, dice, considero que la crisis de valores que existe actualmente es por la incongruencia entre el decir y el actuar. Las nuevas generaciones observan a quienes hablan de respeto y en su vida muestran otras prácticas, ¿no? Bueno, tenemos muchos comentarios, muchas felicitaciones. Nos escriben de Coahuila, San Luis Potosí, nos están escribiendo aquí en el estado de Chiapas, bueno, entre otros. Pero lo que estamos observando es que justamente estos estereotipos sí se han enquistado en el imaginario colectivo. Hoy día, cuando los padres de familia o la ciudadanía empieza a observar estas marchas, ¿no?, de algunas expresiones magisteriales, inmediatamente empiezan estos comentarios muy denostativos, muy peyorativos, y se tiende a estandarizar y decir, bueno, todos los maestros son así. Pero por otro lado vemos maestros que justamente, como tú bien lo dices, están tratando de capacitarse, estudiar maestrías, doctorados. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación, Enrique? Como ciudadanos, ¿cómo podemos revalorizar al maestro cuando incluso esto de la revalorización del docente ya está establecido en el artículo 3 constitucional? Fue justamente este gobierno el que plantea eso, pero, y dejo también un comentario
para incitar también al debate, muchos maestros están molestos porque les dijeron que se les iba a revalorizar y hasta ahorita dicen, pues no vemos que nos revaloricen, nos quitan presupuesto, no nos brindan el apoyo en la capacitación y cada vez nos están acotando más. ¿Qué hacer con esto, Enrique? Bueno, hay muchísimos intereses creados en todo esto, Eduardo. Yo lo primero que le pediría a toda la gente que nos está escuchando, a la ciudadanía, es ver que cuando hay una manifestación magisterial, no nos vayamos con el rollo de que todos los maestros están dejando sin clases a los niños y nada más son alborotadores y no les interesa la educación. Estos son los maestros y el mal ejemplo para nuestros niños. ¿Cómo quitar eso y decir, a ver, no porque uno vea una manifestación magisterial, que muchas veces tiene su razón de ser y seguramente es justa, no tener este juicio de condena, así como de entrada, sino aplicar la parte crítica? Porque es que, miren, aquí es una cuestión también de muchos intereses, y perdón, yo voy a decir un poco lo que pienso, la derecha se las gasta muy feo, es decir, la ideología de derecha juega muy sucio. Entonces, al ver alguna manifestación sindical o cualquier manifestación, no nada más de maestros, de cualquier índole de tipo social, siempre se tiende como a denostar en este sentido. Entonces, primero, aplicar el pensamiento crítico y decir, bueno, ¿por qué hay esta manifestación? ¿Qué están pidiendo los profesores? ¿O qué está pidiendo esta comunidad? A lo mejor exigencias de justicia de género o de otro tipo de cuestiones, porque tenemos muchos problemas sociales en este sentido. Entonces, y tengo otra cuestión. Sí, efectivamente, este gobierno tiene, me refiero al gobierno de la República, otra política educativa, es como muy, muy claro. Pero también es cierto que mucho no se ha podido cambiar. ¿En qué sentido? Y creo que aquí sí habría que hacer una crítica, porque si algo hay que hacer desde la izquierda es criticar a la misma izquierda. ¿A qué me refiero? Hay que ver que hay una especie como de mucha lentitud en los cambios que este gobierno no ha estado pudiendo por muchos intereses creados, no porque no quiera, sino porque venimos, digamos, arrastrando 36 años de neoliberalismo, que parece ser que tenemos una inercia terrible en ese sentido en los ámbitos educativo, social, económico, político, y que es muy difícil de transformar o de cambiar. Una cosa es el ideal de la cuarta transformación y otra cosa es lo que estamos nosotros realmente viviendo y que vemos que no está siendo para nada sencillo. Entonces, tú querías hablar también un poquito sobre el neoliberalismo, ¿no? Que me parece que es uno de los quistes que tenemos y que no nos está permitiendo mejorar muchas cosas como sociedad. A ver, pero justamente entramos, digo, para poner las cosas en contraste y ya no tanto de una perspectiva filosófica, sino una perspectiva política, ¿no? Que sin duda el neoliberalismo también tiene una filosofía. Ahora, bajo esta lógica del neoliberalismo, ¿qué se perdió? Porque comentabas la vez pasada que en este modelo neoliberal, pues digamos, por ponerlo en palabras llanas, lo que se formaba era a la borregada, pues como dice el presidente hoy día, ¿no? O sea, que formábamos gente que no pensara críticamente, que no generara autonomía, que no llegara a estos esquemas de la metacognición, que es, digamos, la tierra anhelada de todo maestro. Pero ahora que estamos, digamos, en los albores de un proyecto que todavía no me atrevería a decir que es un proyecto netamente de izquierda, vemos todavía que hay una modorra, así lo llamaría yo, ¿no? No sé si por parte de las autoridades educativas o por parte de los mismos gremios magisteriales, que ya hay las condiciones legales, pero hoy vemos que esto que tú dices, ¿no? Bueno, hay muchos quistes por ahí que no permiten que esto cuaje. ¿Qué hacer en este escenario, estimado Enrique? Es una pregunta muy compleja, porque lo primero que quisiera decir es que el neoliberalismo no es propiamente una filosofía, es una ideología que originalmente era una ideología político-económica,
Es decir, los ideólogos del neoliberalismo, ya recuérdanos esto, empezaron a ser los economistas. Antes, quienes dirigían los destinos del país eran abogados. Normalmente, para ser presidente de México, pues estudiaban leyes. Ajá. Y eso cambió, y entonces empezamos a tener presidentes economistas, y los economistas empezaron a dictar, o por decirlo de alguna manera, a guiar los destinos de la nación. Entonces, el neoliberalismo es producto de la ideología económica. Y entonces, eso es lo que... no sé si se... Es más, no creo que se haya parado del todo. Tenemos esta inercia porque lo que algo que generó el neoliberalismo es que es un movimiento global, mundial. Entonces, cualquier político que diga que va a cambiar la economía, que va a mejorar para todos, no es posible hacerlo. Vamos a ir con eso, porque los sistemas económicos se manejan desde las grandes finanzas internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, quien diga que va a mejorar la economía en cualquier país del mundo no puede prometerlo ni siquiera en un pequeño porcentaje, porque depende de las leyes del mercado como tal. Entonces, eso es algo que, aunque ya no tenemos oficialmente un gobierno neoliberal, tenemos un sistema económico neoliberal global, es decir, mundial. Entonces, aquí la cuestión es cómo podemos convivir con el neoliberalismo. O sea, quien piense que el neoliberalismo hay que terminarlo, pues dígame cómo. O sea, no es posible, porque es una cuestión de mercados a nivel mundial. Y vamos a estar viendo estos efectos ahora con esta guerra que tenemos tremenda. Bueno, es otro tema que luego, si quieres hablar, ¿no? Pero en ese escenario, o sea, ¿cómo será esta modorra de la que te hablo? ¿Será consecuencia de ese pensamiento liberal o neoliberal al que estamos acostumbrados? ¿O a qué se debe esta, digamos, como pasividad del magisterio? Te lo planteo de la siguiente manera. El sindicato magisterial ha sido uno de los sindicatos históricamente más aguerridos, más echados para adelante, y por donde pasa la gobernabilidad del nacional. Sin embargo, hoy día vemos que hay muchas expresiones dentro del propio magisterio y están confrontándose directamente con otro bando que se le dice en el argot como el charrismo sindical. Entonces, hay una pugna ahí fuerte, y parece que en la base democrática esto no camina por esta pasividad que yo le llamo, y que te lo planteo así, ¿a qué se debe esta situación? Bueno, ahorita que hablas de dos grupos, esto es algo que no es nuevo. Siempre, digamos, y aquí estamos hablando de política. En la política se trata de quién decide los destinos de una gran cantidad de personas. Y por un lado está el grupo que busca la participación, la democratización, la toma de decisiones en conjunto, y otro tipo de grupos que dicen, no, a ver, nosotros nos vamos a encargar, ustedes confíen en nosotros. Y esto creo que no es algo nuevo, porque el magisterio o el ambiente magisterial iba a estar exento de estos dos tipos, digamos, como de agrupaciones. Quienes buscan el pensamiento crítico, la democratización, ¿cómo podemos decirle? La democracia consensuada a la democracia representativa. Que este es nuestro gran problema que tenemos en el magisterio y en el país, que nos compramos un modelo en nuestra historia política de México, un modelo de democracia representativa. Entonces, son unos cuantos que elegimos para que nos representen. Y eso vemos que puede ser a veces peligroso. Y el otro es la democracia participativa, que no cuaja, porque la democracia participativa implicaría que todo mundo le vayamos generando conciencia política. De hecho, creo que esto que estás comentando, y con esto voy a ir cerrando el comentario para pasar un sondeo muy interesante que tenemos, se expresa muy bien en los últimos resultados que han tenido las elecciones en los seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Observábamos con anteriores ponentes que en las votaciones efectivamente hay una democracia participativa que está diciendo no queremos esta representación que actualmente tenemos, pero en los hechos, ya digamos en la práctica, ganan estas expresiones que justamente nos plantean esta paradoja, pues, ¿no? Entonces,
acá lo que nos han preguntado y que yo te transmito, Enrique, es ¿qué podemos hacer o desde la perspectiva de los valores para romper esos grandes cotos de poder que existen en la actualidad? Híjole, aquí la cuestión es, por un lado, el poder, a final de cuentas, es algo que los seres humanos buscan mucho. ¿A qué me refiero? Ahorita me hiciste recordar a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes habla mucho, ¿no?, de esta ambición y espíritu depredador que tienen muchos seres humanos. Hobbes decía, hominis lupus hominis, o sea, el hombre es un lobo para el hombre. Eso, digamos, representa a un grupo de personas que luchan por ese poder. Y tu pregunta es, bueno, ¿cómo enfrentarnos a ese poder tan, tan fuerte? Y aquí la única cuestión es prácticamente la unión y el no echarse para atrás en este sentido. Yo diría como la generación de conciencia en las personas, porque no hay conciencia política en las personas en general. O sea, realmente ¿Y qué es tener conciencia política? Tener conciencia política no es ser grillo, no es estar hablando mal de las personas, es cómo buscamos una manera para convivir mejor entre todos. Esa es la conciencia política, es la conciencia de la polis, la conciencia de la convivencia. Y de eso va la ética. O sea, la ética que nos ayuda a vivir, a convivir y a sobrevivir. Entonces, ¿yo por qué me iría? Por generar individuos con conciencia ético-política más que con conciencia moral. Pero esto es una labor de años y que ahí sí la educación tendría mucho que ver, porque para que los alumnos tengan conciencia ético-política debemos tener un magisterio que viva una conciencia ético-política. De hecho, la finalidad de la ética tendría que desembocar en la política. Ajá. Pero este es un problema que tiene que ver con una transformación y una autotransformación del gremio político. En eso estamos. Perfecto. Justamente nos va a llevar ahorita al tema del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical. Tú hablas de transformación. Ahorita que regresemos, justamente vamos a entrar a discutir este tema de cómo tendría que darse la transformación en el sindicato. Pero invitaría a la audiencia que nos está viendo en estos momentos que nos compartan sus comentarios. Si quieres hacerle una pregunta al doctor Enrique Rendón, pues adelante, la puedes hacer, ahorita la vamos a leer. Y les invito a ver este sondeo que tenemos preparado, donde algunos maestros y maestras nos expresan su sentir en esta materia. Adelante, por favor. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación vive tiempos de cambio. En este contexto, es imprescindible construir dentro de la diversidad y democracia un magisterio que haga confluir las distintas vertientes magisteriales que consoliden una nueva propuesta, un nuevo proyecto sindical que rescate los valores de democracia, dignidad del maestro y su mejoramiento económico y profesional. Los maestros de México reclamamos una nueva cultura sindical, democrática, crítica y participativa, con miras a la construcción de mejores realidades. En estos tiempos de cambio, de renovación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación necesita construir la unidad. Sin embargo, no implica la uniformidad. Al contrario, se construye en reconocimientos al variado mosaico que la forma. La vida sindical ocupa el debate de las ideas de una atmósfera de respeto y libertad. La protección de nuestra materia de trabajo que recupere los valores éticos. La vocación humanista. La práctica de la democracia como proceso de participación. Los y las maestras reclamamos una visión histórica que reconozca y defienda la verdad, que haga a un lado la simulación. Una historia que por encima de todo enseñe a amar a México y sus valores, la libertad, la justicia y la democracia. Una historia que defienda a la patria.
Pues bueno, tenemos una charla muy interesante. Como te dije, este es un programa que genera mucho debate, que genera mucha polémica. Y bueno, me gustaría emitir los comentarios que nos ha hecho nuestra audiencia. Dice el maestro Ricardo Aguilar, dice, construir una nueva práctica sindical pasa necesariamente por construir una nueva moralidad democrática desde la base, con transparencia y rendición de cuentas. Nos dice por ahí, bueno, nos mandan saludos de Coahuila, nos mandan, dice, apoyemos al maestro Galdino del estado de Veracruz, región 17 con el profesor Galdino. Bueno, ahí hay un proceso electoral ahí. Dice, vamos por la democratización de nuestro sindicato, nos dice por ahí Galdino Diego. Catalina Espinosa, no dice todo, nuevamente con el maestro Galdino. Guanajuato saluda al maestro Víctor Jiménez Navarro, líder del magisterio de ahí. Dice Rosita Mesa, los valores empiezan desde el hogar y en la escuela, dichos conocimientos se van a pulir. Saludos, dice Blanca, y felicito al ponente, el tema es muy importante para retomar el rumbo. Después de más de 2 años dolorosos de esta pandemia que puso en el centro del debate la realidad de la educación, lo que falta por hacer, de lo urgente que es que el maestro esté en el centro del debate educativo, que se retome su función social y participativa en todos los temas de la vida democrática. Y bueno, Cuitláhuac nos dice, ¿qué opina el ponente sobre la posibilidad de reinsertar la declaración de principios del CENTE en sus documentos básicos de manera legal? Bueno, hay muchos comentarios, Enrique. La verdad es que el tema ha desatado mucha controversia. Desde Tuxpan te mandan saludos también. ¿Cómo hacer que los maestros salgamos de nuestro confort? Dicen por ahí. Víctor Jiménez dice, luchemos por un cambio. Bueno, hay muchos comentarios, ahorita vamos a regresar a ellos. Pero, ¿qué opinas de esto que nos manifestaba el maestro Ricardo Aguilar de esta nueva moralidad que debe de existir en el maestro para lograr esta transformación de la que justamente estabas platicando? Bueno, cuando hablamos de una nueva moralidad, lo que pasa es que la ética es una reflexión de nuestros valores morales, y la ética siempre la estamos construyendo, siempre se está haciendo. Yo no puedo decir que ya llegué a ser totalmente ético. La ética se va generando día con día. Cada decisión que uno tiene que tomar en la vida me plantea un dilema ético, y entonces siempre que hay un dilema ético, todos los valores con los que uno se viene manejando se vuelven a cuestionar y tengo que volverlos a pensar. O sea, la democratización del magisterio en cuestión de valores o de cualquier persona implicaría siempre una reflexión continua, disciplinada, de lo que hacemos en nuestras acciones en el día con día. Y esto implica un compromiso con cada uno de nosotros. Es como un compromiso interno. ¿Lo que hice hoy fue adecuado o no fue adecuado? ¿Qué dicen mis valores? Día con día. Es decir, la ética no es algo que acabemos de construir y decimos ya tenemos el edificio de la ética. No. Diario es una construcción de este quehacer ético. En este sentido, los valores y la ética son una brújula para la vida. Ahora, quiero hacerte una pregunta, Enrique, porque yo sé que eres un psicólogo también de profesión, que tienes mucha experiencia en esta temática, y quiero combinar estas cosas que estás planteando. Por un lado, este trabajo, este camino al andar que se hace día con día, llega un momento que es agotador, ¿no? O sea, como seres humanos nos desmotivamos, nos cansamos, decimos, oye, estoy luchando, y esto no vemos que cambie. Acá desde esta perspectiva psicológica, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para reinventarnos, para reinventar un movimiento, para reinventarnos como seres humanos y tener esa fuerza que poco a poco o por momentos se agota? Sí, ahorita que tocas la dimensión psicológica, por supuesto que a veces puede ser desmotivante ver que las cosas no cambien o sigan igual. Desde la perspectiva psicológica, creo que algo muy importante tiene que ver con la satisfacción de la vida que uno está llevando. Si me permites poner cómo definía Freud la salud mental,
la definía como el ser humano que tiene la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Entonces, en este sentido, si uno puede hacer cosas en esta cuestión de que el trabajo ocasione una oportunidad para realizarse, para ser feliz, igual que el amor, en el sentido de ser los demás, eso puede ayudar mucho a la parte, digamos, como psicológica, en este sentido. Pero yo diría que es necesaria, más no suficiente. O sea, no basta con tener un buen estado emocional para que las cosas cambien a nivel, digamos, social o político. Ahora, sobre esta base, ¿cómo trabajar para lograr esto que muchas veces lo podríamos interpretar como una utopía, ¿no? Muchas veces estos, sabemos, como tú bien lo decías, que estos cambios sociales no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Pero pareciera contradictorio que en un momento en el que estamos, donde hay un gobierno muy, muy echado para adelante en el sentido de hacer una reforma laboral, hacer una reforma educativa, donde el maestro juega un papel fundamental, y él mismo aterrizar este concepto de la democracia sindical y decir, bueno, a ver, vamos en voz del mismo presidente, a ver, voto libre, voto secreto, voto directo. Y viene por otro lado el peso de la realidad muy fuerte, ¿no? Estas estructuras construidas a lo largo de mucho tiempo que están complicando el escenario. Y bueno, y sobre esa base, este agotamiento, este cansancio de estas expresiones democráticas que están, digamos, pujando por lograr esta democracia sindical, y otro grupo muy fuerte por aplastar estas intenciones. Tú en estos planteamientos filosóficos, psicológicos, ¿qué ruta plantearías tú para acortar estos momentos? Bueno, no sé, en primera, si se puedan acortar. Más bien tendríamos que hacer conciencia que por un lado está este momento de democratización sindical que compone a miles y miles de maestros, y por otro lado, y están muchos grupos, no nada más en el magisterio, estos grupos que podemos llamar oligarcas, por darles algún nombre, que son agrupaciones que están acostumbradas a detentar el poder con sus medios y con sus estrategias, y que por supuesto no van a ceder ni un ápice el poder. Es decir, de eso va. Entonces, más que acortarlo es, se quiere tener una democratización sindical, hay que prepararse, hay que leer, hay que pensar, hay que analizarse a sí mismo, hay que debatir con los compañeros en el intercambio de ideas, tenemos que volvernos muy socráticos, es decir, hay que promover el diálogo, porque otra cosa también es que la ética no es subjetiva, no es objetiva, la ética es intersubjetiva, o sea, la vamos construyendo en el diálogo, en ese diálogo, por ejemplo, que estamos teniendo tú y yo, podemos tener puntos de vista distintos, pero nos vamos coacheando. Eso es lo que debe pasar con las personas y los maestros que quieran estar en la democratización del magisterio. Y ahora, ¿cómo hacer para motivar a estas, digamos, estos archipiélagos, estas islas de nuevos maestros que están totalmente desencantados con la política, que no quieren saber nada del sindicato, que dicen, mira, o sea, yo no me quiero meter en eso porque eso es grilla, a mí no me beneficia en nada? ¿Cómo hacer para rescatar a estas expresiones totalmente apáticas del proyecto? Es todo un reto esto, ¿no? Porque al final de cuentas, para que algo o alguien pueda transformarse o cambiar, debe de tener como cierta voluntad de decir, quiero transformarme o quiero cambiar. Pero si yo digo, yo de entrada no me quiero comprometer, no me quiero meter a las reuniones sindicales, o no me quiero meter a una reunión de vecinos, por ejemplo, donde uno vive, o sea, ya desde ahí no, yo no quiero saber nada de las juntas, etcétera. Entonces hay que hacer como una invitación sumamente respetuosa a todas estas personas, profesores, o que dicen, yo no creo en esto porque esto es pura grilla. Entonces, mira, yo te invito a que vayas a una reunión y que escuches, ¿no? Que te date la oportunidad
de ver cómo las cosas queremos que cambien. Entonces tendría que ser una invitación como muy cordial, muy respetuosa, ante toda esta posición de profesores que no quieren saber nada y que por algo está esa posición. O sea, no es nada más por capricho, es resultado de muchas frustraciones de años. Cuando dices, sabes que yo ya no quiero saber nada de esto. Entonces tiene que ser una labor de mucha persuasión, pero en el sentido de persuasión no de manipulación, sino de invitar al otro a que se dé la oportunidad de escuchar nuevos discursos, nuevas cosas. Una invitación al diálogo. Bueno, para ir concluyendo la charla, ya estamos, está muy interesante, pero bueno, el tiempo apremia, ¿no? Yo te quisiera preguntar, ¿tú cómo concebirías, o sea, si te dijera, bueno, ¿cómo concibes tú la democracia sindical? ¿Cómo la expresarías tú? Bueno, para mí la democracia sindical es un gremio o un sindicato, por decirlo de alguna manera, una agrupación en donde todas las voces son escuchadas, ¿ajá? En donde hay apertura a la diversidad y a la pluralidad de opiniones. Eso sería una democracia sindical, porque si no se va a escuchar a todas las voces, entonces precisamente eso es lo que desmotiva. Y una democracia sindical, desde mi particular punto de vista, tendría que ser una democracia participativa más que representativa. Creo que eso yo lo resumiría en esta parte, ¿no? Cuando es participativa, todo mundo tenemos el mismo derecho de entrar al diálogo, de sentirnos escuchados y de que nuestro punto de vista por lo menos se escuche y se tome en cuenta. Cuando es representativo, pues nada más alguien habla por nosotros. Y creo que eso es lo que ha desmotivado mucho al gremio a no comprometerse a esto. Perfecto, perfecto, Enrique. Pues sin duda un tema muy importante, todo lo que acabas de comentar el día de hoy. Me gustaría que cerraras con una conclusión. ¿Cómo concluirías este tema que nos ocupa el día de hoy, que tiene que ver con los valores que se requieren para construir este sindicato al que se aspira, que todavía no existe, que todavía lo vamos a construir? Yo concluiría como viendo que vamos avanzando como en tres niveles. Por un lado, el nivel moral, pasar de ese nivel moral al nivel conceptual, ver en qué valores estamos manejando, y luego al nivel, digamos, de reflexión profunda de cómo estoy viviendo en el día a día este tipo de valores y si me ayudan a tener una mejor vida o a no tenerla. Entonces yo concluiría con esta parte, ¿no? El trabajo empieza desde la propia vida interna y luego va hacia los demás sujetos para entrar en lo intersubjetivo, para después poder llegar hacia lo social y lo político. Pero el trabajo de los valores va de adentro, de la interioridad más profunda del sujeto, hacia lo social y lo político. Perfecto, pues mira, te comento, dice Preescolar R. Mar, los principios y valores son la base fundamental de todo ser humano con el cual nos relacionamos en sociedad. Muy importante la mención del amor para la vida. Excelente tema, profesor Enrique, dice. Te saludan desde La Paz, Baja California Sur. Blanca dice, hace falta compromiso y salir de la zona de confort y de esa frustración en la que ha caído por tanto abuso de poder, algo que ya habías comentado. Y dice, los maestros somos generadores de cambio, dice Víctor Jiménez, y a nosotros mismos nos cuesta trabajo este cambio. Pues dice Mario Rafael, dice, saludos, felicidades por el proyecto. Marta Susana dice, el debate y diálogo como herramienta de valor democrático, crítico y axiológico. Pues bueno, antes de finalizar la invitación que amablemente aceptaste, Enrique, pues tenemos esta sección que nosotros le denominamos el legado, y parte de la idea de que todo maestro deja un legado, ¿no? Entonces tú como académico, como docente, pues que nos brindes este legado a través de un libro que tú consideres que haya marcado tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le podrías hacer a nuestra audiencia? Bueno, primero un libro que ya había pensado, que se llama Ética, aquí lo tengo, es de Adela Cortina.
Es un libro que ayuda mucho a pensar mucho el tema que nosotros ahorita hemos platicado. O sea, es como un libro que podría yo recomendar en esta parte. Y otro que haya marcado mi vida, pues te hablaría del Principito de Saint-Exupéry. Es un libro que ha marcado mi vida a lo largo de todos estos años. Oye, pues el Principito ha sido muy recurrido, justamente en la charla anterior, una de nuestras ponentes nos decía el Principito, y que muchas veces se piensa que es un libro infantil, pero no es tan infantil como se cree, realmente no es tan un cuento como pensamos, ¿no? Sí, así es. Bueno, hay muchos valores en esa novela del Principito. Bueno, pues Enrique, me dio mucho gusto. Ahí está, ¿cómo se llama tu perrita? Jazz. Ah, Jazz, ¿no? Sí, que está recién operada, ¿no? Lo operaron. Es la Sax, pero afortunadamente ya está bien. Ya está bien, qué bueno. Pues te agradecemos mucho, Enrique. Esperamos que les haya gustado mucho a nuestra audiencia y que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutó tu servidor esta charla. Y pues bueno, tenemos preparado ya para concluir un breve resumen informativo que nos gustaría que vieran, estimada audiencia. Adelante, por favor. Estos son los acontecimientos más relevantes de la semana. Maestros en Chiapas exigen que continúe escuelas de tiempo completo. Maestros del CENTE en Chiapas lamentaron la decisión del gobierno federal de eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo, ya que en el estado existen zonas de alta marginación y pobreza en donde el apoyo alimenticio para niños es indispensable. Excedentes petroleros para infraestructura productiva. Es recomendable fortalecer los fondos de estabilización, ya que estos recursos permiten enfrentar las contingencias financieras internas y externas. Uno de los impactos económicos a nivel mundial derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania fue el incremento en los precios del petróleo. Acuerdan regreso a clases presenciales al 100%. Durante la reunión se pactó trabajar con madres y padres de familia para ejercer el derecho a una educación de calidad. Oposición busca restablecer el programa de escuelas de tiempo completo. Previo a la instalación de la mesa de trabajo para revisar el programa de escuelas de tiempo completo, diputados de oposición en San Lázaro se declararon listos para dar la batalla y buscar la restitución del mismo. Bueno, pues ha sido un placer charlar con nuestro ponente y agradecerte, Enrique, y agradecerle a la audiencia que hayas disfrutado este programa también, Enrique. Pues muchísimas gracias, lo disfruté muchísimo, siempre muy atento a tus atenciones, Eduardo, y pues deseo que te vaya muy bien y a toda la audiencia. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima emisión. Recuerda, dale compartir, dale like, ayúdanos a que crezca la página. Y bueno, a partir de la siguiente semana en nuestra página de Facebook, pues vas a ver algunos flashes informativos. Tenemos notas educativas muy interesantes, artículos y demás información. Muchas gracias y muy buenas noches.